Los barcos restringidos por su calado, si tienen arrancada, exhibirán las luces de navegación, las de costado, alcance y topes. Además, exhibirán tres luces rojas todo horizonte. Estas luces no son obligatorias para barcos de eslora inferior a 12 metros. Como marca de día, exhibirán un cilindro negro. Para los pesqueros, ya sean en navegación o fondeados, exhibirán solamente las luces y marcas que se detallan. Si no están pescando, exhibirán las luces y marcas de propulsión mecánica. Se hace una diferenciación entre pesca al arrastre y pesca de no arrastre. La pesca al arrastre es muy poco selectiva y muy perjudicial para los fondos marinos. Consiste en una red que se remolca desde la embarcación, manteniéndola abierta. De esta forma, todo lo que se encuentra durante el recorrido queda atrapado en el interior de la red y puede subirse a bordo. Como ejemplo de pesca de no arrastre, sería el cerco, el palangre, la deriva, el curricán, el anzuelo, etc. Los pesqueros al arrastre exhibirán las luces de costado y alcance cuando tengan arrancada. Además, una verde y una blanca todo horizonte. Y un tope de popa más elevado, excepto si es menor de 50 metros, que el tope de popa no es obligatorio. Los pesqueros que no estén pescando al arrastre exhibirán las de costado y alcance cuando lleven arrancada. Además, una roja y una blanca todo horizonte. Y si tienen desplegado un aparejo de más de 150 metros, una blanca todo horizonte en el costado donde esté el aparejo. Como marca de día, exhibirán dos conos unidos por sus vértices. Y además, si tienen un aparejo de más de 150 metros, un cono con el vértice hacia arriba, en la dirección del aparejo. Los barcos que estén remolcando exhibirán las luces de costado y alcance, un tope de popa si es de eslora superior a 50 metros, dos topes de proa si la longitud de remolque es inferior a 200 metros, o tres si la longitud de remolque es superior a 200 metros, y además una amarilla de remolque por encima de la de alcance. La longitud de remolque, esos 200 metros, se miden desde la popa del remolcador hasta la popa del remolcado. Como marca de día, exhibirá un bicono negro si la longitud de remolque es superior a 200 metros. En cambio, si es inferior a 200 metros, no exhibirá ninguna marca de día. Si se tratara de un remolcador con operaciones muy restringidas, además de estas, exhibirá las de capacidad de maniobra restringida. El barco que sea remolcado, que pudiera tener una avería, únicamente exhibirá las de costado y alcance. Si no fuera posible exhibir estas luces, deberá llevar la iluminación suficiente e iluminar el cable de remolque. Como marca de día, llevará un bicono negro únicamente si la longitud de remolque es superior a 200 metros. Si el objeto remolcado es poco visible y está parcialmente sumergido, deberá iluminarse. Si la manga de este objeto es inferior a 25 metros, se iluminará con una blanca en proa y otra en popa todo horizonte. Y si la manga es superior o igual a 25 metros, además de la blanca en proa y la blanca en popa todo horizonte, una blanca en babor y otra blanca en estribor todo horizonte. Como marca de día, se colocará un bicono negro en popa del último buque y si la longitud de remolque es superior a 200 metros, se añadirá un bicono negro en la proa. Para los aerodeslizadores, además de las luces de propulsión mecánica, deberán llevar una luz amarilla centelleante todo horizonte. Cuando naveguen sin deslizarse, llevarán únicamente las luces normales de propulsión mecánica. Las embarcaciones de práctico, si tienen arrancada, exhibirán las de costado y alcance. Y además, una blanca y una roja todo horizonte en la misma vertical. Si estuvieran fondeadas, se deberían añadir las luces de fondeo. Y si no estuvieran prestando el servicio de practicaje, únicamente exhibirían las luces y marcas de un propulsión mecánica normal. Como marca de día, exhibirán únicamente una bandera H,
Hotel, de color blanco y rojo. Para emitir las señales acústicas, deberemos llevar, en barcos de menos de 12 metros, cualquier dispositivo. En barcos de más de 12 metros, un pito. En barcos de más de 20 metros, una campana y un pito. Y en barcos de más de 100 metros, una campana, un pito y un gong. Aunque la campana y el gong pueden sustituirse por otro equipo de las mismas características acústicas. Hay unas señales de maniobra y advertencia a la vista que se pueden utilizar para indicar a los otros barcos cuáles son nuestras intenciones. Por ejemplo, caer a estribor, caer a babor, dar máquina atrás. Estas señales acústicas, que también pueden ser destellos, serán para barcos de propulsión mecánica en navegación. Por definición, una pitada corta dura un segundo. Y una pitada larga de 4 a 6 segundos. Una pitada corta indica que vamos a caer a estribor, lo mismo que un destello corto. Con dos pitadas cortas o dos destellos cortos, indicaremos que vamos a caer a babor. Con tres pitadas cortas o tres destellos cortos, indicaremos que vamos a dar máquina atrás. Con cinco o más pitadas cortas, o bien cinco o más destellos cortos, indicaremos que no estamos entendiendo la maniobra del otro barco. Y entre pitadas dejaremos pasar como mínimo 10 segundos. Recordemos que no es obligatorio llevar pito ni campana, solo algo para hacer señales acústicas. Por definición, un destello corto dura un segundo y un destello largo de 4 a 6 segundos. Entre destellos se dejará pasar aproximadamente un segundo. Para emitir estos destellos, si disponemos, usaremos una blanca todo horizonte, que será visible como mínimo a 5 millas. Cuando estemos navegando por un canal angosto, por un canal estrecho, tenemos unas señales acústicas y visuales que podemos utilizar. Con una pitada larga, podremos indicar que estamos en un recodo con mala visibilidad. Y el barco que lo oiga y conteste, también lo hará con una pitada larga. Con dos pitadas largas y una corta, indicaremos a otro barco que pretendemos alcanzarle por su costado de estribor. Con dos pitadas largas y dos cortas, indicaremos que queremos alcanzar a otro barco por su costado de babor. Y el barco alcanzado indicará que da su conformidad con una larga, una corta, una larga, una corta. En caso de visibilidad reducida, es decir, niebla, chubascos, tormentas, etc., tanto si es de día como es de noche, deberemos emitir las siguientes señales acústicas. Si somos un buque de propulsión mecánica que tenemos arrancada, emitiremos
una pitada larga a intervalos que no excedan de 2 minutos. He aquí un ejemplo. Si somos un buque de propulsión mecánica parado y sin arrancada, emitiremos 2 pitadas largas a intervalos que no excedan de 2 minutos. Entre larga y larga habrá una separación de 2 segundos y entre grupos de 2 largas mínimo 10 segundos. He aquí un ejemplo. En el caso de que sean buques sin gobierno, o de capacidad de maniobra restringida, o restringidos por su calado, o bien veleros, pesqueros y remolcadores, emitirán una larga y 2 cortas a intervalos que no excedan de 2 minutos, recordando que el intervalo entre pitadas debe ser superior a 10 segundos. He aquí un ejemplo. Los barcos que vayan remolcados, y si fuera un grupo de barcos, lo emitiría el último de este grupo, emitirán una larga y 3 cortas a intervalos que no excedan de 2 minutos. He aquí un ejemplo. Cualquier barco fondeado, sea del tipo que sea, por ejemplo velero, o propulsión mecánica, o sin gobierno, o práctico, o remolcador y remolcado, cualquiera emitirá un repique de campana de 5 segundos a intervalos que no excedan de 1 minuto. He aquí un ejemplo. Opcionalmente, los barcos fondeados podrán emitir una corta, una larga, una corta para señalar su posición, además del repique de campana de 5 segundos. He aquí un ejemplo. Un barco varado emitirá un repique de campana. Y si fuera necesario, emitirá una señal de gong
seguida de tres golpes secos de campana. He aquí un ejemplo de este segundo caso. En el caso particular de embarcaciones de prácticos que estén en servicio, que estén trabajando, además de todas estas señales, es decir, de propulsión mecánica con arrancada, o propulsión mecánica parado y sin arrancada, o sin gobierno, o fondeado, deberán emitir una señal propia que es cuatro cortas. He aquí un ejemplo. Para barcos de menos de 12 metros de eslora, no es obligatorio emitir las señales acústicas de fondeado y varado, aunque deberán emitir cualquier otra señal acústica eficaz a intervalos que no excedan de 2 minutos. Si alguien necesita auxilio, lo indicaremos con las siguientes señales de peligro. Un disparo de cañón cada 1 minuto. Una señal continua de bocina de niebla. Cualquier señal pirotécnica que llevemos a bordo, por ejemplo cohetes, bengalas o señales fumígenas. Con la señal telegráfica en morse SOS. Tres cortas, tres largas, tres cortas. He aquí un ejemplo. También podremos saber que alguien necesita auxilio si escuchamos por el VHF, por la radio, un Mayday. Si vemos juntas las banderas N, November y C, Charlie, que separadas significan la November no y la Charlie sí, significarán que alguien necesita auxilio. Si vemos juntas una bandera cuadrada, sea cual sea, y encima o debajo de ella, una bola o algo redondo parecido. También si vemos a bordo llamaradas, normalmente procedentes de un balde. Si vemos a alguna persona a bordo realizando unos movimientos lentos y repetidos con los brazos hacia arriba y hacia abajo. Si recibimos una señal de radio baliza. Y cualquier otra señal que sea de peligro y que estén aprobadas por el Ministerio. Por ejemplo, un respondedor de radar.